Los premios más importantes de la música se acercan, revelan la lista de nominados a los premios Grammy 2019, en donde Kendrick Lamar es el favorito con 8 nominaciones por el galardón, seguido de Drake con 7 menciones. De acuerdo con El Comercio, los artistas nominados que participan son los que sacaron canciones del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018, los miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación serán los que analizan quiénes merecen el oro del Grammy por sus esfuerzos. A continuación la lista de nominados. Mejor grabación del año, I Like It, Bad Bunny. Demi Lovato, Don't You Break In My Heart, Backstreet Boys, S Wonderful, Tony Bennett. Chris Stapleton, The Middle, ZEDD, Maren Morris. Steven Spara, Call Me By Your Name, Remember Me, Kristen Anderson López. John, productores. Mejor productor del año, no clásico, Boy 1, Dale Rick Lane, Linda Perry, Kanye West, Pharrell Williams. Mejor álbum regional mexicana, Primero Soy Mexicana, Ángela Aguilar, Mitad y Mitad, Calibre 50, Totalmente, Juan Gabriel Volume 2, Aida Cuevas, Cruzando Borders, Los Texmaniacs, Leyendas de mi Pueblo, Mariachi y Sol de México de José Hernández, México por Siempre, Luis Miguel Latinos Presentes. La mexicana Natalia Lafourcade y el colombiano fueron hoy nominados al Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino, donde también serán candidatos la puertorriqueña Raquel Sofía y la argentina Claudia Brandt. Esta es la quinta candidatura para Lafourcade en toda su carrera. Por su parte, la puertorriqueña Raquel Sofía y la argentina Claudia Brandt obtuvieron cada una su primera nominación gracias a 2 de la madrugada y Sincera, respectivamente. Y Vives le ha dado al colombiano Carlos Vives la sexta mención en su trayectoria para los Grammy, unos galardones en los que salió victorioso en 2 ocasiones, Mejor Álbum de Tropical Latino Tradicional por Déjame Entrar en 2001 y Mejor Álbum Tropical Latino por Más Corazón Profundo, en 2014, tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York. Los Grammy regresarán a Los Ángeles el próximo año con una gala que tendrá lugar el 10 de febrero en el Staples Center de la ciudad californiana. La antesala a la nominación Oraican al canal CBS This Morning Estados Unidos, 8:30 de la mañana. Estados Unidos Oeste, 5:30 de la madrugada. Vía Apple Music Estados Unidos Este, 8:30 de la mañana. Punto. Estados Unidos Oeste, 5:30 de la madrugada. Estamos encantados de organizar el principal evento musical del mundo en nuestra ciudad natal y esperamos celebrar las notables contribuciones musicales de compositores, productores, ingenieros, mezcladores y artistas de grabación, dijo Neil Portnow, el presidente de Recording Academy, mediante un comunicado de prensa. N. Oh,